Voy a empezar con bíceps. Esta vez, la vez pasada empecé con tríceps, ¿no? Y la vez pasada empecé con hombros. Entonces con bíceps, aquí en esta maquinita. Iba a grabar mi video en el coche, pero tenía llamadas pendientes. Pero aquí se hace mejor en el trayecto, porque en el gimnasio no me gusta estarme interrumpiendo, ¿no? A veces hay que hacerlo, ¿no? Hay veces que entreno atendiendo mensajes o llamadas o hasta discutiendo o negociando, pero son los entrenamientos más incómodos que pueda haber, ¿no? Pues procuro resolver todo o al menos dejarlo pendiente, si no lo logré resolver, para poner mi cabeza aquí en el entrenamiento, en mis músculos, en mi diversión, y no estar entreciendo en la serie y pensando en alguna tontería, ¿no? Tontería incluyo negocios, ¿no? Un negocio que me deja dinero, pero que me distrae de lo que me gusta, pues es un muy mal negocio, ¿no? Ya calenté, voy a hacer la primera. Aquí voy a hacer las tres. Ya, me siento bien y aquí ya. No quiero estarle buscando. Ahí está. Hoy es lunes. Estoy empezando mi segunda semana sin ningún fármaco, ¿no? Solamente estoy tomando el Tribulus. Yo no tengo problema. O sea, hay gente que dice, ay, me voy a sentir bien débil, bien mal. Pues yo me siento igual. Que si la libido, que si la chingada. Claro, cuando tomas unas pinches megadosis y las quitas, pues algo debe de pasar, ¿no? Pero con dosis chiquitas, digo, hay ganancias chiquitas, pero también efectos secundarios chiquitos y también desbalances poco notables, ¿no? A veces, yo no noto nada hasta ahorita. Pero yo lo había sentido porque el masterón es de acción más o menos rápida. Pues voy a estar unas 3 o 6 semanas así, natural, y veo qué hago. Podría tomar otra vez tabletas de Dianabol, que es mi favorito. ¿Por qué no lo tomas todo el tiempo? Pues porque va causando daño poquito, pero si es constante, ese poquito se puede convertir en un problema. Y yo no quiero tomar ningún riesgo con esas madres. Ay, güey. Para la última le voy a quitar una de 10 libras. Me decía un amigo cuando le dije que estaba usando el masterón. Me dijo, uy, ese yo siento que no me hace nada. Y la verdad es que yo tampoco sentí gran cosa, ¿no? O prácticamente nada. Ni más fuerza. Se supone que es para definición. O sea, seguí comiendo igual y no vi ningún cambio de definición ni nada. A veces los culturistas le atribuyen a las sustancias efectos un poquito sobrevalorados, ¿no? Me marqué con el Winstrol y el Masterón. Ah, pues estás comiendo pechugas y brócoli, te vas a marcar con lo que sea. O sea, no es tanto por las sustancias, sino por los nutrientes, ¿no? Yo no sentí nada. O sea, si estoy comiendo tal cosa sin masterón y tengo un grado de definición y sigo comiendo lo mismo con masterón, esperaría una definición un poquito notoria, ¿no? Pero no noté nada. La verdad es que no lo vuelvo a usar.
decidido. Y me compré más frascos, pero yo creo que los voy a regalar a alguien. Alguien que sí le sirva, ¿no? Última, ya le puse menos peso. No para hacer más... de menor calidad la serie, sino para hacerla un poquito más larga, pero igual de exigente, ¿no? Más repeticiones, pues, espero. Pues hice más repeticiones, hice una más, ¿no? Bien chafa. Pues bueno, se me fue la fuerza y exprimí bien el músculo. Vámonos ya, tríceps. La vez pasada me quedé con ganas de hacer este, de con cuerda a un brazo, porque sentí una molestia en el brazo, en el hombro. Entonces lo intenté y dije, no, ¿para qué le busco? Pero ya me siento a toda madre. Esto lo voy a hacer hoy. Es cómodo, es muy directo, no tienes ninguna posición extraña ni exigente para los codos o para, bueno, para los codos lo normal, ¿no? De hacer tríceps, pero la espalda o el hombro torcido, no, es muy cómodo. Aquí enredo estos y te olvidas de estar apretando con la mano, ¿no? A menos que quieras hacer antebrazo, pero pues yo vine a hacer tríceps hoy. Una nada más, voy a hacer tres. Igual las hago aquí todas. 7, 8, 9, 10, ahí está. Bien. Yo creo que voy a hacer nada más esta. Y hago unos fondos. Que estoy haciendo menos con el brazo derecho. Quién sabe. Vamos a los fondos. Están disponibles. Antes de que llegue alguien ahí. Aquí están los fondos. Aquí ya no voy a calentar. Ya hice ahí. Suficiente, ¿no? No amerita hacer aquí más, ¿no? Y aquí iba a ser nada más una serie. Yeah.
Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Playa. Hombros. Listo, ya me instalé aquí. No hay mucha gente, así que pude poner mi banquita para dejar ahí las mancuernas. Aunque no es mucho peso, esto sí lo puedo levantar desde el piso. Pero pues cuando se puede, hacemos todo más cómodo, ¿no? Voy a empezar con la elevación lateral. Y aquí mismo, aprovechando que ya puse esto, voy a hacer elevación frontal. La vez pasada, me acuerdo que lo hice, y lo está grabado, en la banca que se inclina, me puse encima y lo hice así. Hoy no es necesario, ¿no? Ese día me estaba cuidando el hombro, quería tomar muchas precauciones, pero hoy no. Bueno, las precauciones, las básicas, pues. Bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bueno, una más, solamente una serie, y ahora voy a calentar otra vez todo para hacer así. Tengo las de 25, hice con 20 así, es más fácil, no más bien, es más difícil así que enfrente. Entonces con enfrente voy a hacer con 25, y tengo las de 20 listas por si hay que hacer drop set. Yo creo que no. Voy a probar. Uno. Yo creo que puedo hasta con las que siguen, las de 30. Voy por ellas. Ahí vengo, ahí vengo. Vamos a quitar las de 20, las de 20, esas no las voy a necesitar. Yo te las pongo en su lugar. 30 y 25. Bueno, hice tres, ¿no? Al menos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Once.
11, 12, 3, 2, 1, ya. Ay, güey. Salta posterior y press. Ok. Aquí acabo hombros. Me faltará solamente abdomen. Vámonos. Ay, su madre. Listo, pues voy a hacer aquí 12. Ayer hice más o menos el mismo movimiento, pero libre en el piso. Y hoy con máquina. Podría haber hecho otro, pero la verdad es que quería estar aquí acostado y sentado. Acostado y sentado. No estoy cansado. Entonces, al rato voy a ir a caminar. Unos 40 minutos, tal vez una hora hoy. Mañana descanso. Y pasado mañana, pues otra vez. Reiniciamos con piernas. Nos vemos.